Estamos en YouTube. Espero, esperemos la bajada de precios. Muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente. Espero. Vamos a dar un cachito a que la gente se vaya sumando. Yo acá, mientras, tengo ya el bench preparado. Si me puedes dar feed, o no sé si va a morir o no. Mancame un toque, sí. Muchas gracias a todos los que nos están haciendo el aguante luego de este bajón de miércoles que tuvimos. Recuerden que nos pueden ver por twitch.tv/tecnobit y que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. A toda la gente que quizá está viniendo por... ¿Qué es esto? A toda la gente que quizá está viniendo por Instagram, por los posteos que acabamos de hacer, y los que no conocen nuestro Instagram es este, le damos la bienvenida. Ahí tenemos musiquita, ahí tenemos toda la gente conectándose de nuevo. Muchas gracias, los queremos muchísimo, muchísimo a todos. Un comentario que digo, humildemente, ¿no? Muchas gracias a todos por volver, por estar acá. Estamos por tirar ahora mismo un benchmark en vivo de el Escalation. Ashes of the Singularity es el juego, Escalation. Yo les traduzco, cenizas de la singularidad. Dame feed, por favor, así como de la tele. Te doy feed. Yo mientras voy viendo acá, benchmark. Este bench está bueno porque... ¿Tenés feed? Sí, señor, tengo feed. Vamos a correr la tele con este soporte de Interlight. ¿Te acordás de Interlight? Ahí está. Va. Girala un poquito. No. Girala. Eso es tiltearla. Girarla es girarla. ¿Qué es girarla? Girarla. ¿Vos decís así? No, papi. Girarla así. Ah. Para el otro lado. Un poquito más. Ahí va. Ahí vamos. Ya, este. Es un bench muy piola este y muy exhaustivo. Porque ahora van a ver que tenemos, no sé, 300 naves en pantalla y cada nave se está disparando y hay un millón de partículas, ahí es una cosa re loca. Y lo puedes hacer focuseado, o sea, que se centre más en la CPU o en la GPU. ¿Estamos bien ahí con el brillo de la pantalla o está muy está bajo? Perfecto. ¿Está perfecto? Ok, perfecto. Sí. Entonces lo vamos a hacer GPU Focus. Y lo vamos a decir que lo suba, papá, y acá le voy a decir directamente bench. Estoy jugando acá con el Zoom Book. RX590. Este lo hice dos veces, una vez funcionó, la otra tiró blue screen. De por ahora el driver, te repito, es el driver de ayer, el driver de prensa. Así que puede estar con algunos temitas, pero... dentro de todo funciona muy bien y esperamos quizás con otras actualizaciones de driver que incluso mejore el rendimiento o disminuya el consumo. Vamos a darle run test. Dale, runeala, ahí va. A ver, yo me voy a correr a este lado. Mientras, Nico, si querés anda leyendo algún comentario o voy leyendo yo directamente. Yo estoy componiendo una cosita. Perfecto. Voy a venir. Free to leer. Voy a venir al celular. Estamos de vuelta. Sos chicato, claro. No, es que. En la pantalla aquella no puedo leer ni a palos. No. En vivo. Sí, acá estoy. Acá estamos en vivo este. Ahí va. Espera, dame una más copada. Bueno, no es este video, señoras y señores. Estoy sintiendo acá como un calorcito que me viene porque estoy acá. Pegadito a la GPU. Porque te agarró la menopausa. Es un bench de 3 minutos. Mirá la cantidad de naves que están en pantalla. ¿Está en foco la cámara? Sí. Bien. Ahí va. Ahí está. Yo tengo un teclado Autemu Blue. En contra de los alames que dicen que es insoportable, yo ni me entero que estoy tecleando. Hincha mucho la bola con el sonido. Qué ventilador silencioso, qué pedo. A ver, precisamente es un switch para que haga ruido el Blue. Hace ruido. Tampoco es que, ay no, yo ni me entero. Me parece que tenés que ir al
otorrinolaringólogo o hacerte ver los oídos. Sí. Lucas, ahora puedo leer, ¿eh? Lucas Cerone dice, hay mucha diferencia entre la 580, no llegué a ver esa parte. Más o menos, si querés ver la diferencia, acabamos de subir un bench a nuestro canal de YouTube, así que podés entrar directamente ahí. En realidad estás comentando desde nuestro YouTube, así que entra en el canal y lo ves. Leo comentarios de Twitch, MD09 dice hola, Pocho Refresca dice ahí está, MD09 dice se ve bien, Marx0990 dice hola, se quedó bien, Matías Corbalán dice hola otra vez, Marx0990 dice son los genios, se merecen apoyo, muchas gracias, Proto Fresnel dice hola Leo, que me regalen una Radeon 2.b, Pocho FK dice ¿con qué procesador van a hacer la prueba? Las pruebas las estamos haciendo con un Ryzen 7 2700. Exactamente. De hecho, en los videos que subimos, dice abajo en la descripción, todo el equipo que estamos usando para la prueba. Exacto. Y Proto Fresnel dice, digo, Nico, porque quiso decir, hola Nico, que me regalaron una radio. No te podemos regalar una radio. Sí, ni a nosotros la regalaron, ¿qué estás hablando? Pero nos la dieron a nosotros primero. Sebastián Villa, ¿se ve algo en especial el color celeste en cambio del clásico rojo de MD? Sí, es una versión Special Edition, se llama acá, a ver qué dice. Sí, se llama San Martín's Pride. No, es la Metallic Blue Shroud. Acá, Pocho FK dice, los FPS lo está tapando Loki con el marulo. No están los FPS. Al final te da todo un reporte. Acá es para ver el bench en general. Pero zarpado. Acá bueno, no te preocupes si lo estás tapando con la cabeza. Ahí está. Benchmark complete preparing results. Tenemos frame rate promedio 39.9 FPS. Frame rate de CPU 98.3 FPS. Tiempo. Pasa que no heavy valles. Hay como muchas cargas. Es muy loco este bench. Y todavía no lo terminé de descular. ¿Y para qué lo elegiste? Porque está re bueno. Para que la gente lo vea, todas las navecitas y cómo lo corre. Sí, así lo vieron. Mirá, así. A ver, driver CPU score. Pero yo no quiero el CPU score, quiero el GPU score. ¿Qué lo hice? ¿CPU o GPU? ¡Puedo jugar! ¿CPU? Bueno, dale, vení a jugar al Forza. Quiero jugar Forza. Total score. Driver overhead. No sé, bueno. Todo re bueno esto. Todas las calidades estaban en high. Estaba todo en high, todo en true. Memoria física 16 GB. Pero no me interesa la memoria del sistema, me interesa la. Se me escapó. Me interesa la memoria de la placa de video. Bueno, ¿sabes qué? Es una mierda este bench. Sí, no, es la cagada que también la capturadora se nos plantó. Es como que el universo confabuló en contra de nosotros para que esto no salga. Pero salió para todos ustedes. ¿Saben lo complicado que fue activar? Mirá, acá está la foto de la placa de video de fondo. Hermosa. Lo que se nos complicó instalar el Forza. Porque nos pasaron el código y lo pusimos en Steam. No. Origin. ¿Lo pusimos en Origin? No. Tampoco. Y de golpe Loki dice, che, ¿y no es de Microsoft? ¿No hay una cosa que se llama Microsoft Store que está ahí en Windows y nunca la usa nadie? De hecho, nosotros el año pasado cubrimos el evento, increíble por cierto, de lanzamiento del Forza Motorsports. Sí. Y bueno. Y es Microsoft. Lo instalaron a la fuerza, dice MD09. Estuvo muy bien MD09. Mira, acá estamos con el Forza. Cheto que le voy a dar al Enter para. Ah, ya se había puesto un botón. Medi, te sube el volumen acá y escuchando. Ponete los auriculares. Si te pones los auriculares, escuchas. Si no te lo pones. En vivo. Hola, soy Nicolás Seikas. A ver. Soy Nicolás Seikas. Y me peino así. Vamos a poner esto ahí.
Pre-enter Totar. Che, cabe aclarar que seguimos con el mismo teclado conectado. Empapado. Empapado. Sin ningún problema. Ahí se vuelve. Acá dice vuelve con Nicolás Seija. ¿Por qué? Porque es mi cuenta esta. Prende luces de color. Porque Loki me dijo. Prende luces de color, mira. Activátelo vos. Ahí estamos. No, te pasaste. Ah, ya te pasaste. Baja. ¿Más? Sí. Ahí. Para ver. Ahí va. Sí, está bien. Bueno. No tengo ningún joystick acá, así que lo voy a jugar a manopla. ¡Ay, se lastimó! En el ¡ay, chiquito! Bueno, nada, interactúa con la people vos y yo juego y responde por. Acá, silencioso, anda a cagar. Ah, ya estaban con el tema. De sí, el... medio que, fíjate, escrollá porque me parece, o se plantaron los comentarios, o no está comentando a nadie porque nos odian y ya se suscribieron todo y. Fuerza Horizonte 4. Sí, se plantaron los comentarios acá. ¿Cómo le doy reload? Fíjate en los sources que tenés un coso que dice. Refresh. YouTube. Ahí está. Listo. Quiero jugar, papá. Preguntan si es confiable una placa gráfica Sapphire. Y la verdad es que sí, es uno de los ensambladores, de los mejores ensambladores de lo que es AMD. Y son exclusivos de AMD, eso es otra cosa. Ah, mira. Llego, pero los banco a full, que grande Luis. Me creo un perfil, sí. Bien. Che, prometemos para. Hey, nice to meet you. Topiola. Prometemos para el próximo streaming tener funcionando la capturadora, si pueden ver esto como Dios manda, ¿no? Bueno, dale, nena. ¡Pero dale, nena! Sugerencia para la prueba de sonido de los micrófonos, ¿podrían teclear con algún teclado de los Austemo Loop? No, para los micrófonos lo ideal es hablar. Estaba siendo sarcástico. ¡Quiero el Ford Focus! ¿Qué era el Ford Focus? ¿El Audi o el Charger? No, Focus. Nice choice. Maybe the hottest hatch on the planet right now. Sí, no me. ¿Cuánto va a salir la 590? Alrededor de $280-290. Dale, Rebeca, que quiero jugar. Con la 590 baja la 580, eso es lo que estamos esperando. Eso es lo ideal. Cuando Loki conoció el verdadero poder. Estamos hablando de esto, ¿no? Vamos a poner. Vamos a poner el gorilón. Ahí va. ¡Para la lata! ¿Y Nico? ¡Quiero correr! O sea, $980 acá. No dije 980, dije 280. Si no. ¡Paga la plata! Bueno, dale. Chicos, no, ¿el backplate de la RX590 es de metal? Sí, es de aluminio. Sugerencia. Es como el Capitán América que hizo, chicos. ¿Qué hizo Nico? Es en 4K, ¿verdad, chicos? No, estamos jugando en 1080. La RX590 está pensada para el mercado de los 1080p. Si ya te querés ir a 4K, tenés que ir a la arquitectura Vega. A una Vega 56 o a una Vega 64, que ya son comparables con placa de video también de alta gama de la competencia. Y sí, negro, siempre son. Encima me ponen la británica esta que nos robó las islas. ¿Viste? ¿Cuánto cuesta la placa? ¿Cuánto? Que vale 27 lucas. ¿Cuánto cuesta? Que vale 27 lucas. Ah, boludo, no estaba escuchando. Y encima me hiciste arrancar tarde, pero voy a ganar igual. Lo que está más flaco, la cámara. Que vienen del Forza. Mirá lo que son esos brazos. Impresionante. Sí, estoy 12 porque me distrají. Y encima,
Le podés poner lucecita de color. Me acuerdo cuando jugamos, cuando fuimos al evento del Motorsport, que jugábamos y yo estaba ganando y Loki me pegaba y me molestaba para que yo pierda. Y le gané igual. Esa bipolaridad. No te la roba, amigo. Esto, boludo, tengo unas ganas de jugarlo en VR. ¿Y podés creer que no está porteado para VR? Cerdo. Puerco. Loki. ¿Qué? Tenés que hablar, pelotudo. Saludos desde Ensenada, Baja California. Mirá, ¿qué haces, chabón? Baja pero California. ¿Algún mando para jugar en PC? Sí, hicimos el review, podés buscar en nuestro canal de dos mandos diferentes. Miren cómo estoy. Y uno cableado. Miren cómo voy rebasando. Acá dice Matías Nicolás, me compro dos RX 580, total la luz está barata. ¡Para la laca! Sexto, ya voy por la mitad, lo pasé a todo. ¿De cuántos Hz es su monitor? Es una tele, por si no te diste cuenta, y es una tele que no es 3D, por lo tanto es de 60 Hz. Hz como el rental car. Vamos a hacer próximamente un video sobre los monitores, a ver cuánta gente se da cuenta de la diferencia de un monitor entre 60, entre 120, entre 144 o entre 250.000 Hz. Tenemos idea de hacer el testeo con la gente, a ver cuánto se dan cuenta de la gente normal, ¿no? Y después algún pro gamer a ver si las pega. Pero la verdad es que yo por ahora 60 Hz he probado otros y yo no veo la diferencia. Quizás pues soy un ciego de mierda, pero qué sé yo. Le saca magia jugar con el teclado. Ya hay una 590. ¿No salían en diciembre? Dice Rodrigo. No. Hoy es la fecha de lanzamiento de la RX 590 y acá en Argentina somos los primeros en tenerla y mostrarte. Nico, ¿estás para hacer un review en nivel X? ¿A dónde está mirando Nico? Nico está mirando a una pantalla que está espejada enfrente de él. Sí. En realidad pusimos un espejo y está mirando el reflejo de la tele de atrás. Sí. Che, boludo, nos fuimos al re carajo porque antes éramos... ¡Pará, forro! Voy segundo. Nos fuimos al re carajo, ¿por qué? Porque antes éramos re pobres, teníamos de pedo un monitor para hacer... Y ahora tenemos 50. Y ahora, ahí, acá adelante tenemos un monitor. ¡Ay, no! Tenemos, está bueno porque tiene... tiene el rewind como... Como coso, como el otro juego. Qué groso tengo, David. Saludos de España, dice David. Saludos para España, señor. Ah, decía, para los que no ven, tenemos ahí, enfrente un monitor de feed, donde Loki ve lo que está saliendo por el streaming. Acá adelante tenemos otro monitor, que en realidad es una tele igual a esta, que espeja lo que se ve en esta tele. Después yo tengo un monitor igual a estas teles y otro monitor chiquito al costado, agarrado con un brazo, para poder controlar la música y cosas que aparezcan. ¡Voy primero! Es el Prince of Persia, dicen acá, en el que retrocedes en el tiempo, claro. No, el Dirt. O sea, juego de carrera, acá ¿no? Acá están diciendo, el Dirt tenía rewind también. Sí. Menos monitor y arreglen la PC de streaming, se nos caga de risa el Disney Human. Sí, lo que pasa es que todos los monitores y todo eso se lo choreamos a. Claro. A Darío Automonkey. Bien, ahora sí, primero. Que nos está viendo Darío, yo soy de España. Y mandale un saludo. ¿Qué hace Darío? Que a toque donde empezó a tironear. Copyright claim en uno de los videos de la 480. ¿Qué? ¿Podés creer? ¿Con qué? En el coso. ¡Ja! ¿Sabés qué es lo que los copyright clamearon? ¿Qué? Le voy a mostrar a la gente porque esto no se puede creer, ¿eh? No se ve, Pará que me da foco. Ahí va. Ahí está. Video, todo esto es el exclusivo copyrighted content. ¡Himno Nacional Argentino! Nos clamearon el Himno Nacional Argentino. No podés ni poner el himno sin que YouTube... ¿Cómo me va a claimear el himno nacional, que es algo que tengo en la sangre? Igual, a ver, lo que te claimean es la versión del himno nacional que pasaste.
Eso. Coringa es libre, pero... No, es una, la versión normal de todo el mundo, la que pasa por la tele, check. Igual, bueno, alguien es dueña de esa. Jajajaja, se cagan de risa, ¿qué carajos? Acá Emmy dice... Alino, nos reclaman las telinos, sí señor, esto es así. Qué giles que son, qué jajaja. Hola Tecnobit, mi mamá no me compra periféricos. Señora, no. ¿Cómo...? ¡Cómprele periférico! Ponle a tu mamá el teléfono. Ponga, cómprele periférico a su hijo, porque si usted le compra periférico a su hijo se va a quedar en casa jugando los jueguitos, no va a salir a drogarse, ni a comerse travesti, ni a tomar alcohol, drogas, no se va a enemar drogas, ni nada por el estilo. Es una buena inversión, le paga la luz a la gente de Redragon, porque además eso, tiene que comprar periférico de Redragon. No esa mariconada de Razer, Sentai, toda esa pelota. Esa que los de Sentai te explotan en la mano, como los cohetes. Acá mi papá dice, hablando de monitores, ¿en qué caso es necesario el FreeSync? El FreeSync es un sistema de sincronización automática de la pantalla, de la actualización de la pantalla que se mide en Hertz, con los FPS que te tira, digamos, la PC. Así que, quiero tirar unos drift. Si vos tenés más de 60 FPS y tenés un monitor sin FreeSync, lo que pasa es que la PC te tira más FPS de lo que el monitor te puede reproducir y te hace un cuello de botella y se genera lo que se llama tearing, que es que la pantalla empieza a reproducir un frame y después sigue con el otro, y el otro generalmente está desfasado porque ya hubo un movimiento entre los frames. Entonces lo que vos ves es como una línea donde hay desfase. Si vos tenés un monitor con FreeSync, y generalmente son monitores de 144, de 120, che, para. De 120 Hz. Pará. ¿Qué ocurre? Ahí había un auto parado, me parece que están culeando. ¡Epa! Pará. ¡Che! ¡Ew! ¿Qué hace acá vos? No se puede hacer eso acá, ¿eh? ¡Ew! Acá si no cojo yo, no coge nadie, ¿me escuchaste? ¿Lo podré tirar por el barranco? El FreeSync lo que hace es sincronizarte. Ya te digo, si la PC te tira a 70 Hz, te sincroniza la pantalla a 70 Hz. Si te tira 50 FPS, te sincroniza la pantalla a 50 Hz. Entonces, no vas a tener ese efecto que es indeseado, obviamente. Y lo que se hace si no tenés un monitor FreeSync y tenés un monitor resistente es activar el VSync, que es una activación, es lo que te viene con los juegos por default, que te bloquea los FPS a 60, si es que la máquina te da. Entonces vos ahí no vas a sufrir este tearing. La mayoría de la gente dice, ah no, es mucho mejor, porque mirá, yo le desbloqueo el VSync y se me va, tengo 180 FPS. Sí, pero si tenés un monitor de 60 Hz, estás viendo 60 FPS, nada más. Todo el resto es, primero, poder de cómputo desperdiciado, electricidad desperdiciada, calor que se genera al puente, y encima tenés el problema del tearing, así que es perder. ¡Caete, la puta madre! Ahí va. Loki, subiste un poquito el volumen del micro. Me parece que está muy fuerte el volumen de la... de la pantalla, ¿no? No. No se entiende, capa. Y bueno, ya editó la aplicación. Bajo. Entonces, a Loki no le compraron periféricos y así terminó con los trabas. Nosotros hablamos por experiencia, acá no, nada. A ver, mi humilde opinión, qué sé yo. Una opinión humilde. El Forza se convirtió en GTA V. Sí, de repente. Che, pero me estoy tapando el autito. Luis Neculman dice, yo tengo el monitor 144 con FreeSync y con la Vega se sincronizan joya. Anda muy fluido todo. Ese es un tema. FreeSync es... hay dos sistemas, porque tenés FreeSync y G-Sync, que es con una G. Che, pero amigo, quiero jugar con vos. FreeSync es para las placas de AMD y G-Sync es para las placas de NVIDIA. Y lo que tiene es que FreeSync es free, it's free, es gratis, entonces AMD no cobra la tecnología para que los fabricantes de pantallas lo utilicen. Al contrario, NVIDIA que sí la cobra. Entonces, el mismo monitor
Pero si uno viene con FreeSync y el otro con G-Sync, va a estar más caro el de G-Sync precisamente porque Nvidia cobra esta tecnología. Y es exactamente la misma. Che, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es? Ya estamos pasadísimos. ¿Qué hora es? 21:32. Así que si vamos terminando, ¿vos estás en free roaming? ¿Tenés que terminar una carrera o qué? Free roaming. Ah, bueno, entonces matate y terminamos el programa. Dale, saludos a los sponsors y eso, poné, tenés ahí la cosita. Acá, mirá, acá tengo el cosito. Vamos a saludar a los sponsors, primeramente a nuestro main sponsor, que es AMD, que nos permite hacer el programa toda la semana, que los queremos mucho. ¡Muchas gracias, AMD! Por habernos dado encima y haber confiado y darnos esta plaquita para jugar y mostrarles a ustedes, para jugar en el sentido de benchear y de trabajar, obviamente, ¿no? No solo jugar. Y por darnos el código del Forza Horizon. Ese va derecho para la casa de Nico. A Red Dragon, que es nuestro sponsor de periféricos, que también, Nico, recordemos que está jugando con un teclado de que le echamos un chorro de soda hace una hora y está dando perfecto. Sí, y lo secamos así un poquito con una servilleta de papel, nada de... Al Museo de Informática, que además de nuestros sponsors son nuestros amigos, nos pueden visitar en Marcelo T. de Alvear, 740, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los viernes y sábados de 16 a 20 horas. Y ahora sí, voy a ir así, voy a poner... Recordá... ¡Ah, ahí está el outro! Igual te digo, recordá que vos le das a terminar... Y te lo corto automáticamente, así que dejemos un tiempito. Así que seguinos en nuestras redes sociales también, ahí te dejo YouTube. Sí, saca el overlay. Pará, sí, Master. Pará, no, sí. ¿Y cómo vengo? Pasa que se perdieron. Ahí está. El del museo no se sale. Claro, y el tipo que... no los apaga, viste. Claro, tira uno arriba del otro. Apagarlo, ese era el tema. ¿Nos podés seguir en Twitch también? En Twitch. Y acordate de seguirnos en Instagram, que en, por ahí en Instagram todas las stories que te avisamos. Ahora hace un ratito subí unas cositas ahí. Muy bien. Ahora sí, tengo acá. Acuérdense que pueden ver este. El outro está en como siempre, sonidos. Maravilloso HD en youtube.com/ Thermovic. Ok. TNTecno. Y fíjate que tiene. Hay un outro, intro y outro. Ahí va. Bueno. Y la otro ya dice que nos vemos el siguiente jueves y toda la bola. No sé, algo así, vamos a darle. Bueno, nos vamos a ver el jueves que viene, chicos. Muchas gracias por hacernos compañía. Y ahora que nos vamos, entra al canal de YouTube y miren los videos para la gente. Lo dejamos con la locución de mi amigo Lucas Masi. No te pierdas nuestro streaming todos los jueves a las 20 horas. En YouTube, Tecnobit OK. Y en Twitch, Tecnobit.